Porque un bailarín cuando en esos años entraba hacía su juramento. Hacía un juramento, no lo hacía el juramento al caporal, porque si nosotros bailábamos, en esos años bailábamos porque teníamos una fe íntegra en la Virgen. Por eso es que se hacía un juramento que decía bien claro, juro servir a Dios y a la Santísima Virgen del Carmen. Juro llevar la insignia de mi baile con orgullo y lealtad. Este juramento lo digo de todo corazón y por mi propia voluntad. Y es así como el bailarín antiguo llegaba, apadrinaba y vestía a los pies de la Virgen, a los pies de la Virgen, al nuevo integrante de los bailes. La gente, los bailes, cantaban con zampoña, con pito, con los laquitas. No existían los bronces. Entonces el canto era más armonioso, ¿eh? Era más armonioso. Inclusive nosotros, dentro de los bailes de los Pieles Rojas, los primeros, aconsejábamos tener un bombito especial para cantar, que no se sintiera, no se retumbara tanto en la iglesia, porque en la iglesia en esos años no lo permitían tanta esa bulla. Quiere va, 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 aleluya. Virgen de la Tirana pura y hermosa, Virgen de la Tirana pura y hermosa, como un botón de rosa por la mañana, como un botón de rosa por la mañana, aleluya. Quiere va, 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 aleluya. Yo, Mauro López, juro por Dios y por esta santa insignia, servirle fielmente a la Virgen del Carmen y ponerme a cualquier sacrificio que fuese necesario. Que le va, 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 aleluya. Que le va, 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 aleluya. Oye, Catinau, Cau. Imagínense, era 1937-38, tierra, pura tierra en el poblado de La Tirana. Era poblado, no era un pueblo como fue con el través del tiempo. Habían, como les digo, 15, 18, 20 bailes que se juntaban en La Tirana en esos años. Entonces no había organización, no había organización que la iglesia no la aceptaba, no la aceptaba, porque había obispos que decían de que los bailes religiosos de La Tirana eran bailes paganos, descendencia de los pueblos interior, o bien descendencia de los grupos inca, los grupos de afuera, afuerinos, que eran costumbres paganas. Esa es la que se tenía de la historia antigua en esos tiempos, cuando yo me inicio muy jóvenes dentro de los bailes.